Hola chicos, pues ya empezó una de mis épocas favoritas del año, así que decidí venir a visitar la Feria del Alfeñique aquí en la ciudad de León. Quiero compartir este recorrido con ustedes, así que síganme para ver qué nos encontramos allá. Chicos, pues estamos con la señora Erlinda. Ella también nos va a platicar un poquito de todo lo que tiene en su puesto. Y pues, ¿cuánto tiempo tiene participando de esta bella tradición? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Bueno, mi esposo es el que elabora todo esto. Él no está aquí, pero yo vengo y vendo. Yo vengo y vendo, ¿verdad? Sí. Mire, pues aquí tenemos lo que son pastelitos, frutitas, cajitas de muerto, catrinas, catrines, abuelitos, platitos de tacos de bistec, pescado. Aquí tenemos variedades para que, pues aquí los esperamos para que vean y de todo tenemos un poquito, pero tenemos. ¿Y con cuánto tiempo ustedes se tienen que preparar para tener todo? Nosotros ya en enero, mi esposo, él ya está elaborando todo. Desde enero, él ya casi terminando y en enero le sigue otra vez. ¿Y cuánto tiempo tienen participando en esto? Bueno, yo tengo 6 años, pero mi esposo es de los que comenzaron. Él ya tiene muchísimos años. Pues muchísimas gracias y pues ojalá les vaya muy muy bien en este mes. A ustedes. Y pues muchas gracias por su tiempo. Mira, de eso del dulce de calabaza y camote ya tenemos como 50 años haciéndolo nosotros. Del alfeñique yo tengo como unos 28 años haciendo esto. El alfeñique yo sí lo hago. Yo como para el alfeñique, yo empiezo el día 1 de septiembre, para hace casi como un mes y ya para que no estén muy duros. Aquí cuando terminamos de esto, nosotros hacemos dulce de típico. Y es lo que yo me dedico a vender el dulce típico, pero de esto casi cada año nada más. Hola, buenos días. Aquí los esperamos en la Feria del Alfeñique. Hasta el 2 de noviembre, primeramente Dios, aquí estamos. ¿Y tú, de qué te disfrazarás este Halloween? Hola chicos, vengo a hacerles una preguntita. ¿Cuál sería su disfraz perfecto para este Halloween? Les voy a pasar el micrófono y todos tienen que decir su disfraz. Del Dr. Simi. Muy bien. De mariachi. De angelito o algo así. Algo clásico como payaso. Ay, no sé. De las chicas superpoderosas. ¡No tan rápido! ¡Copias baratas! ¡Barata su ropa! ¿Me pueden decir de qué se van a disfrazar este día de Halloween? De un zombie. Tal vez de punk, pero un punk de otro tipo, ¿no? De un punk lobo. Bueno, pues a mí me gustaría disfrazarme de Scream, de la película. ¡Pasa! Yo me disfrazaría de bruja. Yo de, ay no sé, de la novia de Chucky. Barbie, muérete de envidia. Yo pues de una Catrina. De Angelita. Animatrónico de Snuff. De... ¿Guacate? ¿De aguacate? No sé, una calavera o algo, un esqueleto. Muy bien, esperamos ver fotos de sus disfraces, ¿eh? Muchas gracias. Todo se ve muy rico, así que no me voy a quedar con las ganas de probar y me voy a comprar unos borrachitos. Tengo ganas de un tequila. Uno de mezcal, uno de Baileys.
y de capuchino. Vamos a probar primero el de mezcal. Vamos a probar primero. ¡Charles! Ya pues, pruébalo. Estamos trabajando. Tengo ganas de un tequila. Recuérdame. Sí, sabe bueno. ¿Quieres probar? Pruébalo. Vamos a darle a mi compañero un poquito que lo pruebe. Era un poquito, Toño. Pero bueno, gracias. ¿Tú no quieres, Charles? Ahora vamos a probar el de Baileys. Estamos trabajando. El otro estaba más fuerte, ese está delicioso. Y por último, el de capuchino. Ay. Se me mezclaron los tres. Ay. ¿Cuánto le voy a deber de estos? Yo ya me los comí. Está por llegar Halloween y Día de Muertos, así que si eres fan del cine, corre por tus palomitas porque tenemos preparado un top 5 de películas de terror para ti. Número 1, El Aro. ¡Levántate, asquerosa bruja! A ver, enséñame lo que tienes. ¡Quiero verlo! Número 2, Pesadilla en la calle Elma. One little bit. Basura. Número 3, la estación zombie. Número 4, el orfanato. 1, 2, 3, toca la pared. Tengo miedo. Número 5, el rito. Sick. I'm rotting truth of the dying world into your precious golden womb. Why this film? Why the rito? The rito. Why? Oh, the right. Why? Why this film? Why the rito? El rito. El rito. El rito. Chicos, pues esto fue todo por la primera parte de este especial de Día de Muertos y Halloween, así que estén muy al pendientes de la segunda parte. No olviden dejarnos sus comentarios, darle like al video si les gustó, compartirlo para que más amigos nos vean y suscribirse a nuestro canal para que estén al pendiente de todos nuestros videos. Nos vemos la próxima. Sí, a todos. No pasa nada, pues todos de una vez. ¿Y tú? Todavía no te decía. Y no me dijiste nada. Seguro. Yo no quiero tomas feas de mi